Braco alemán de pelo duro. De origen alemán, se conoce al braco alemán de pelo de alambre en su tierra natal. Pertenece a la familia de los bracos alemanes, de la cual hace parte igualmente la variedad de pelo corto, que se ha criado en finales del siglo XIX. Desarrollada al inicio del siglo XX, esta es una raza reciente. Su aparecimiento se debe a la banalización de la idea de caza como actividad deportiva accesible a todos, en la segunda mitad del siglo XIX. En este deporte, los perros desempeñaban a una función esencial, no solo apuntando o señalizando la dirección de la presa, sino persiguiendo y recogiendo a la caza también. No es un acaso el aparecimiento de los retriever y los pointer, fruto de décadas de creación selectiva y perfeccionamiento de determinadas características físicas. El aparecimiento del braco alemán se da en este mismo contexto, puede que un poco más tarde que la generalidad de los perros de caza, pero sirviendo a este mismo objetivo. No hay certidumbres cuanto a su ascendencia, siendo probable la contribución del grifón de pelo de alambre, del foxhound, del bloodhound, del stichelaar y del terrier de Airedale. El pasado de este perro está íntimamente relacionado con la fundación del club de la raza en su país de origen, en 1902. Esto se debe al hecho de haber sido esta entidad a proteger inicialmente las variedades alemanas, que han sido cuidadosamente seleccionadas, para ser criado un braco robusto, dotado de un pelaje resistente al agua y al frío. El braco alemán de pelo de alambre ha sido el culminar de este cuidadoso proceso de apuramiento de la raza, convirtiéndose en uno de los más famosos perros en aquel medio deportivo. En 1928, la raza fue reconocida por el cartel alemán de perros. Esta raza ha llegado a los Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, pero solo en 1953 es fundado el Club Alemana en América. 6 años después, ella entra en el libro genealógico del Kennel Club americano. Actualmente, esta estirpe tiene un considerable prestigio un poco por toda Europa, donde están sedeados varios clubes: Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, España, etc. Desempeña igualmente a otras funciones además de la caza, como perro de compañía, de exposición y de competición. Este es un perro versátil, activo y muy inteligente. Hecho para auxiliar al hombre en la caza, se adapta a cualquier escenario, tierra o agua, manteniendo su postura firme y atenta. Se revela una mascota afectuosa y leal a su amo. Su relación hacia los niños es saludable, pero se recomienda que se lo supervise. Se recomienda además, que este perro sea integrado en el seno familiar durante su crecimiento y sea expuesto al contacto con personas y otras mascotas, de forma a que sea más sociable. A este perro le gusta estar ocupado y aprender, facilitando a su entrenamiento. Además, solo se mantiene tranquilo en casa si se le proporciona la dosis de ejercicio físico. Los juegos con su amo serán recibidos con satisfacción. Le gusta también ladrar, convirtiéndolo en un buen perro de guarda. Este perro tiene una estatura grande, su altura suele variar entre los 60 y 67 centímetros en los machos, y entre los 56 y 62 centímetros en las hembras. Su peso varía entre los 25 y 34 kilogramos en los machos, y entre los 20 y 29 kilogramos en las hembras. Comparándoselo a su primo de pelo corto, esta variante es más pesada y no posee una apariencia cuadrada. Su pelaje espeso y áspero mide hasta los 3,8 centímetros de largura, y su coloración suele ser hígado uniforme, hígado y blanco o negro y blanco. El braco alemán tiene una expectativa de vida que puede llegar a los 15 años. No obstante, hay que estar atento a algunas enfermedades como displasia de cadera, cáncer de la piel, infecciones en los oídos, enfermedades genéticas de la visión y la llamada enfermedad de von Willebrand, que es particularmente peligrosa porque provoca hemorragias internas. Se le debe cepillarse el pelo 2 veces a la semana, en la que se puede igualmente limpiar los oídos para evitar infecciones futuras. Estos perros necesitan de practicar ejercicio físico a diario, si no quedarán inquietos y obesos. El ideal es que vivan afuera y con acceso a un área cercada. Se recomienda que practiquen una actividad intensa y divertida 2 veces al día. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.